parece que no pasa nada y estamos aquí tranquilos todos mientras se están matando allá. Es una porquería de ser humano, dictadura completa, es un tirano de porquería. Eso es lo que hay que sacarlo a patadas ya, a patadas. Y ya lo están haciendo, Venezuela ya despertó. 25 años de mierda. No sé por qué aguantaron tanto, pero estuvieron 25 años con un régimen que solamente empobrece, lleno de petróleo, lleno de gas y miseria. No se puede explicar eso. ¿Cómo se explica eso? Si fueran muy eficientes sería un ejemplo mundial y no lo son. Son un asco. Este idiota tendría que estar en la cárcel. Ahí va a acabar. Ya falta poco. Pero tendríamos que apoyar un poco más todos. Estamos en América, todos vivimos aquí. No se puede permitir eso. Ya presentaron las actas, María Corina Machado, con el 73%, más de 3 millones y medio de votos. Las actas oficiales, las que quiso esconder Maduro, cuando se dieron cuenta de que iban a perder el 30%, pararon. Eso es un asco. No se puede permitir, no sé cómo puede pasar eso, pero eso es una porquería. Y simplemente ahí están, y siguen y no lo van a soltar. Están gente secuestrando, están deteniendo un montón de gente y la gente ya despertó y esto va a acabar muy mal. Tenía que haberse ido y reconocido que había perdido. Te vas a tu casa, eso es lo que pasa en la democracia. Si no, ¿para qué haces elecciones? No tiene ningún sentido hacer elecciones. ¿Para qué? Eso no es democracia, eso es una estúpida dictadura. Eso es lo que es. Y no pueden ofender más mis palabras que lo que están haciendo ellos. Es una verdadera tristeza. Un país sumido en la miseria, siendo rico. ¿Cómo se explica? Cuando hay un loco como este, es un orangután este señor, es un chimpancé. Habla como loco, habla como Nerón. Y es otro mesías de los que llegan a salvar a la gente y después de los años, nada, peor, muchísimo peor. Simplemente es un granito de arena, no puede ser. Están en YouTube los videos de todo lo que pasó, las pruebas de todo lo que pasó, y no se mueve nadie. No sé por qué. Estamos esperando que nos pase a todos los demás. Pues es posible que nos pase a más de nosotros. Nos van a dejar solos. Esto tiene que caer, y estoy seguro que va a caer. Ya no tarda. Ya se está volteando el ejército, algunas partes de las policías ya están con el pueblo, pero siguen todavía aferrados a ese poder. 25 años. Se dice rápido, pero quizá algunos de ustedes no tengan 25 años de edad. Es el tiempo que llevan estos. Dos personas, 25 años. Eso no es democracia, eso es una burla. Es patético. No sé cómo aguantaron tanto. No sé cómo los eligieron, pero ya los habían elegido. Bueno, anda, estate tu sexenio y vete a tu casa. Estate dos y vete a tu casa. Pero no 25 años. Es una verdadera pena, una desgracia para toda América. Y este señor, no hay quien lo pare. Pues sí, Venezuela lo está parando. Lo van a parar. Ya lo pararon.